hágame el favor. Mire, lo más difícil de contar de esto es que un conductor estaba transitando ahí por la avenida Boyacá, esto es con calle 40 Sur, y pues imagínese, de un momento a otro se le movió el piso, literalmente el señor alcanzó a salir de su vehículo por fortuna, pero el carro pues sí se fue y además cayó completo en este hueco. Ya el carro fue sacado de este hueco bastante profundo, quedó adentro del hueco. Él decía que él venía circulando y que finalmente traía pues una velocidad normal y que en ese momento pues que pasaba por este punto, el hueco se abrió, se empezó a hundir. Él alcanza a bajarse, como usted lo dice, Carolina, y finalmente no hay en este momento ningún reporte de heridos, por ejemplo, ¿no? Sí, señor, para la operación que está adelantando, por ejemplo, las autoridades en este momento ahí en la avenida Boyacá, pues por supuesto está cerrado el carril central de la avenida Boyacá, ojo, calle 40 Sur, adelante del puente de la Sevillana, esto es lo que se encuentran. Está cerrado para las tareas, no solamente de quitar el vehículo, sino que además pues esto hay que cerrarlo porque por supuesto no se puede usar la vía de ninguna manera con semejante hueco ahí en la mitad. Según las primeras hipótesis, este hueco se abrió por una fuga de agua subterránea que fue ocasionada como consecuencia pues, de unos trabajos que estaba realizando en la zona la empresa de acueducto y alcantarillado. Esto queda en ese sector que se conoce como la Sevillana, en el sur de Bogotá, justo después del puente de la Sevillana, como usted lo decía, en la avenida Boyacá, con 40 Sur, se presentó esta situación en las horas de la noche. El carro, él pasó por una grieta, vio simplemente una grieta, y pasó cerca de la grieta, pero finalmente el pavimento se abrió, dejando las consecuencias que estamos viendo en este momento en estas imágenes que tenemos en exclusiva desde nuestro CDD de Canal Capital. Así se ve desde el aire esta situación. Por supuesto, ustedes verán, hay tráfico en este sector, también ocasionado en parte porque la gente disminuye la velocidad y esto para ver pues el hueco y esto pues ocasiona los trancones que estamos viendo. Mauricio, la cantidad de motos que hay en Bogotá, se dio cuenta que en la avenida Boyacá casi que un carril es solamente para las motos y el otro para los vehículos, pues el resto de vehículos, los particulares y el servicio público. Va a haber trancones bien grandes aquí en la avenida Boyacá en minutos, seguramente ya se están armando porque pues imagínese usted un carril cerrado o más bien una calzada completa que es la del centro en la avenida Boyacá hacia el norte, así que pues ojalá quienes puedan evitar esta avenida. Esto dice entonces los ojos de nuestro CDD de Canal Capital en Bogotá. Son los ojos en el aire, 6:38 minutos, esto es Conexión en Línea AM.